Hey, ¿qué pasa, gente? Continuamos en un nuevo video y la verdad me gustó esta parte de la habitación porque se ve todo, se ve todo. Y ya es diferente, no me veo desde otro ángulo, me veo mejor, ya me veo desde otro ángulo mejor dicho, y me acabo de gustar, o sea, lo acabo de probar, no sabía que fuera a ser así, pero bueno, me llevo una sorpresa antes de comenzar. Y la sorpresa me gustó. Antes de continuar, quiero decir que por favor sigan. Y además de que voy a implementar la regla de que si muere un Pokémon, se muere para siempre. Aunque la única manera de perder en sí es perdiendo todo el equipo. Así que espero que eso no pase hoy y levelé a todos. Pero tengo una duda. Y es, vamos a armar una mini estrategia porque puede ser complicado. Tiene desarrollo, ¿no es cierto? Y aumenta el ataque especial. Tengo recurrente y hoja afilada, o sea que no le sirve para nada que se bostee. El budeo sí creo que le sirve porque tiene mega gotar y eso. Así que creo que es mejor empezar con con Juan, pero puede ser problemático, podemos morir a la primera. Así que vamos a ir contra la líder Pirita. Siempre se me olvida el nombre de esta líder. Espero que esta vez sí me veo bien, pero bueno, ya por lo menos me veo todo, así que se agradece, la verdad. No sé por qué es así, pero me gusta, me quedo gustando. A ver, tiene 6. Tiene un Nosepass. Este Nosepass, por lo general, al principio es donde se puede uno chetar para ahí sí poder atacar, ¿no? Así, ¡buah! Tiene onda de trueno. Claro, si es que el Pokémon no tiene nada, una mierda como esta, así que vamos a seguir. Uf, tiene Traparrocas. Dije ahorita lo de Tormenta Arena. Buah, qué guarro tiene todo el. Dije ahorita lo de que si muere todo el equipo ya se acaba lo que. Y me acabo de acordar, o sea, y me acabo de imaginar ya perdiendo esto. A ver, no tengo un antiparálisis o algo así. Curación de estados, antídoto, antiparálisis. Pero me da miedo de que vuelva y me paralice, así que puede ser un problema, la verdad. Onda Voltio. Tiene Onda Voltio por los tipo agua. A ver cuánto me quita a mí. Me quita mierda, pero no me vaya. Uf. A ver, tengo por lo menos esto mega agotar. Que me cura de lo que me está quitando. Así que si lo mata de un golpe me puedo curar. Guau, no lo mata ni de un golpe. Onda Trueno me vuelve y paraliza. Uf, es que estos Pokémon están los Eevees, o sea, son Pokémon competitivos prácticamente. Así es como me gusta ahora ponerlos en mis últimas runs. Los he puesto en Pokémon completamente competitivos. Y puede ser complicado y por eso resisten tantos golpes, pero no me imaginé tampoco que tanto. Y la parálisis es que me hace mucho. Podría dormirlo o paralizarlo bien pueda. Creo que vamos a paralizarlo. O sea, es que si puedo llegar a paralizarlo, me puedo chetar otra vez. O sea, me puedo utilizar otro desarrollo y utilizar otra vez. O sea, mi idea ahorita es volver a utilizar desarrollo. O sea, lo mejor era dormirlo, es que me equivoqué. Y ya con el siguiente ataque matarlo, porque es que no quiero que lo cure. Es que claro, Mega Agotar es muy. O sea, es muy. O sea, el ataque no es tan fuerte. No tiene mucha potencia, Onda Voltio. Claro, esto para los tipo agua los mataba de un golpe, así que por eso está el Onda Voltio, para el Piplup. Así que menos mal no lo saqué y me imagino que así va a tener los otros. Ojo que casi muero. Casi pierdo la vida por una tontería. Pero es que la parálisis me daña muchas cosas. 16, espero que aprenda un ataque tipo planta mejor. No. Dios, este Dios me imagino que es para seguir metiendo la tormenta arena. O de pronto tiene autodestrucción, puede ser. Terra temblor. Uf, ¿eso sí va a quitar? No me lo creo. No me lo creo. Guau, qué putada. Y un crítico. Uy, no, no, no le veía a Ron. A ver, Terra temblor es tierra, ¿no? ¿Será que Danger lo. Guau. Yo creo que lo mejor es acá sacar a Danger. Las rocas me quitan y utilizar burbuja. Espero que lo mate de un golpe. No creo que lo vaya a matar de un golpe por lo que digo, es competitivo. Buah, si sí lo mate de un golpe.
El cráneo, si eso lo voy a cambiar. Porque más o menos me spoilaron una vez. Así que ya sé qué es lo que tiene. Pero lo del mousepad no lo sabía. Cráneos. Con el cráneo, si vamos a utilizar al Riolu este. Cráneos, me imagino que está el 16. A ver, por lo menos no es un cazazo zen. Palmeo. A ver, le he quitado por lo menos la mitad de la vida. Uf. Una valla, pero bueno, prefiero que sea una valla y no una super poción cabezazo zen. Esto puede quitar mucho o va a quitar mucho. ¡Guau! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! En verdad me llegaba a matar un cabezazo zen. ¡Guau! Este loco es imposible. Esto es imposible. Esto es imposible. Me estoy viendo que me toca empezar otro loque. La verdad, un loque que no haga en esta región es difícil. A ver, cabezazo zen me puede matar a todo el mundo. A Oscar no le afecta. A Oscar no le va a afectar. Es que hay a veces que se me olvida cuál es el ataque, así que vamos a utilizar. Pero tiene puño, trueno. Uf. A ver cuánto me quita, no, me quita poco. Hoja afilada y lo mata. A ver, por lo menos no he perdido lo que. Por lo menos no he perdido. Perdí dos Pokémon y dos vidas, pero no he perdido. Nivel 16, aprenda algo interesante, por favor. Perdí un Budeo, Bounce. Va a seguir. Este es un poco mierda, así que me imagino que es para molestar. Pero soy más veloz. Vamos a ver si lo mato de un golpe. Uf, ¡qué asco! ¡Qué asco! Tiene esa valla de mierda que lo que hace es aumentarse. ¡Guay! Me mata de un golpe porque tiene demolición. No me lo creo. No me lo creo, está muy bien, o sea, está muy bien planeado el juego en sí. Wow. Está muy bien hecho, está muy bien hecho ese puto juego. A ver, lo mejor es Danger, creería yo. Pero es que una demolición también le hace mucho a Danger. O sea, puede estar pensado para los dos Pokémon, o sea, el juego está bien pensado. Así que burbujas, espero ser más veloz y matarlo de un golpe. No. Una demolición me puede quitar mucho riesgo de defensa. Bueno, menos mal no utilice demolición. Porque me puede llegar a quitar demasiado. Porque creo que ya ganó el acero. Super poción. No me lo creo que una super poción puede ser problemática. Pero mejor que. Debe tener dos super pociones por lo menos. Pero mejor que lo utilice en este Pokémon y no en lo que venga. El problema es que ya perdí muchos Pokémon. Ese sí es un problema. Onix, uf, es que un Onix. Un Onix no creo que tenga algo que me joda a Danger. Creo que vuelva a meter. No, no vuelve a meter la tormenta arena, menos mal. Si vuelve a meter la tormenta arena, lo sabía. Era más que evidente que iba a volver a meter otra tormenta arena para complicar las cosas, pero muere un golpe, lo cual es bien. A ver, no he perdido aún, pero sí es verdad que he perdido 3 Pokémon ya, así que puede ser un problema. El Larvitar sigue luchando, tiene lo mismo. Pero me imagino que tiene esta habilidad que la tormenta arena lo meta a la defensa, si no estoy mal. Así que vamos a ver qué hace, te hará temblor. A ver cuánto me quita. Guau, por poco pensé que me mataba, por poco pensé que me mataba. A ver, si no lo mato, utilizo una poción. Creo que él se cura. Exactamente, tiene esa habilidad de que no sé, no, o sea, no se aumenta la defensa, pero sí se cura. Pero bueno, se quema. Otro Terra Temblor y este Pokémon muere. Así que voy a utilizar una de las pociones que tengo. Guau, complicadísimo. Se acabaron de morir 3 Pokémon míos que pensé que iban a resistir más, la verdad. Pero bueno. Guau, también utiliza poción. Un Terra Temblor a mí me jode, pero creo que la alcancé a bajar la velocidad y eso. Así que creo que no hay problema y creo que atacamos. No, no atacamos primero, utiliza protección. Tiene el set guarro. Tiene el set guarro. Estoy como agripado. Y no puedo hablar bien. No puedo, o sea, no puedo gritar más. Por eso. Pero quisiera gritar más. Quisiera volver a mis inicios cuando hacía videos de mierda. Buah. Casi me mata. Casi me mata. Casi me mata por estar hablando. No estaba poniendo cuidado. A ver, el árbitro muerto. Y ganamos a la líder. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué gran costo? Rayo burbuja, por fin un buen ataque.
Por fin, un buen ataque de rayo urbo. ¿Cuánto es que quitan? Por curiosidad, 75. Pero es especial. Este Pokémon es especial. A ver, pero si burbuja es especial también. Entonces sí renta. ¿No es cierto? Sí. Entonces sí renta, aún así no sea la misma, o sea, no sea físico ni nada. Pero para quitar ese ataque de mierda que es burbuja, puede estar bien. A ver, uf, lo que digo, acabé de perder a dos Pokémon. Acabo de perder a tres Pokémon, casi pierdo todo. Lo bueno es que arriba me queda otro Pokémon por capturar. Y entre ellos puede ser un Larvitar, porque acabo de ahí vengo de levelear, entonces sé sí, más o menos. Guau, pero al igual es un problema porque perdí a Riolu. Riolu pudo haber sido. Más adelante pudo haber sido algo bueno. Pero bueno, ya lo tengo así. Por lo menos quiero llegar más lejos que mi anterior bloque que hice acá. Y eso que no llegué tan lejos, no alcancé, creo que me alcancé a hacer solo el segundo líder y ya está. Así que vamos a dejarlo en el PC. Y vamos a capturar a ese nuevo Pokémon para que se venga a mi equipo porque es que lo necesito. A ver, el Budeo, me da pesar dejarlo acá, la verdad. El Nuzlocke este. Lo peor es que lo acabo de agregar a la Liot porque no lo había agregado. Y Ana. Pa 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 pa. Descartamos y curamos y vamos a ir a capturar. Huyo que sí. La verdad sería mejor que no fuera tan lento esto para ir a capturar a un Pokémon, pero bueno, no está. A ver si viene a ser Larvitar. Al igual, es que está entre Rhydon, Larvitar y eso. Un Larvitar es que puede ser problemático para estas circunstancias por su evolución y todo eso. Así que al igual renta mejor otra cosa. Tengo Piedra Trueno para Libby. Ojalá sea rápido. Tengo 21 Pokéball, así que no me preocupo de eso aún. Y a ver con qué capturarlo. No me dieron ningún fósil. O sea que puede ser mal. A ver con qué capturo. Vamos a capturarlo con Anzu. Ya que si tiene algo tipo tierra, no me puede hacer daño, mejor dicho. Así que vamos a hacerlo con ese. Un Rhyhorn. A ver, es que lo que digo, el Rhydon este sube al 45. Estos Pokémon no rentan mucho por lo que digo. No rentan demasiado. Tiene Cornada. Uf. Ok, igual con Cornada puede ser otra historia, pero. Pero no lo creo. A ver, no sé, puede ser, pero por lo menos para tener un espacio en el equipo, sí o sí necesitaba capturar un Pokémon, así que vamos a capturarlo. Por favor, y que no se demore mucho en capturarlo ni nada. Uno. Me diga que me tengo que bajarle más vida. A ver, aprovechamos que falló el ataque para hacer ataque rápido. Cornada. Es que tengo que pensar ya en cambiar porque me puede estar matando. Pero a ver, Cornada puede ser un buen ataque. Dos, tres, capturado, menos mal. Y no sé qué ponerle. Porque es que si, o sea, el mote que le ponga va a morir al segundo vídeo, pero bueno. Vamos a ponerle a Agus. Son los que siempre le pongo más o menos porque son los que más me acuerdo. Agus. Y vamos hasta la siguiente. Uf, es que no sé si llamarlo ruta o cómo, pero. Pero creo que lo siguiente es lo del Team Galaxy. Y creo que tengo una que otra captura. Así que puedo volver a estar formando mi equipo. Y a ver, necesito capturar para levelearlo fuera de cámaras. Y para que no me quede tan pesado en levelearlo. Así que necesito sí o sí capturar. La verdad, necesito capturar todo lo que pueda en este video. Pa, 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 pa. La verdad, si me dieran la bicicleta o algo así o algo para moverme más rápido, estaría mucho mejor. Pero parece que no me la quieren dar o algo. Pa, 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 pa. Uy, no me digas que hay pelea con el rival. No, ¿no es cierto que no hay pelea? Buah, donde hay pelea, F. Donde hay pelea, F. Buah, menos mal.
Menos mal, pensé que había pelea contra este y es que me mata. Me mata, pierde lo que una vez. A ver, ese que estaba ahí daba la MT. No me acuerdo cuál MT fue la que me dio, pero es de esas MT importantes. Solo que peleé con él. Solo que. Que cuando fui a levelear en ese momento. Uf. Y así le normal, pero se me olvidó el nombre. Hanson, dime, aún no tiene. Bueno. No por hacer nada de sospechoso en Ciudad Jubileo, será mejor que investigue en otra parte, pero te sugiero que estés alerta por si llegan los sospechosos. Ya no lo encontramos en la Guardia Galaxia, así que cuando lleguemos ahí va a ser algo importante. No me diga que pelea con el Team Galaxy antes de capturar un Pokémon. Ahí pelea con el Team Galaxy, gente. Me acordé de esto y creo que es una batalla doble, ojo. Es una batalla doble, así que puede que sea lo más cheto del mundo. Una batalla doble acá. Y uff, una batalla doble es que no me beneficie para nada. No me gusta, no me agrada. Ni siquiera. A ver. No quiero salirme un poco del tema del doque, pero bueno, mientras hablan y eso. Creo que ya estoy un poco mejor y creo que ya puedo volver a hacer cosas interesantes porque estaba descuidando mucho el canal. Y estoy tratando de otra vez de volver. Así que eso es lo que estoy intentando. Y estoy intentando comentar un poco mejor a cómo lo estaba haciendo, pero es que mi garganta no está acostumbrada a gritar tanto y tan seguido. A ver, están al 13. Están al 13. Tengo intimidad. El Snowball los intimida. Lo cual se agradece, la verdad. Ataque a la. ¿Cuánto le quita? Sorpresa al Snowball. Mientras maten al Snubbull y no a mí, viene de maravillas. Polución. Lo mismo, mientras le hagan eso al Snubbull y no a mí, de maravilla. El problema es que lo hacen retroceder y no quiero. Primer Pokémon muerto, me va a sacar otro Pokémon, obviamente. Polución. Y lo envenena, hasta que lo envenenó. Colmillo hielo, uff, le va a quitar una mierda. Y el Snowball va a morir y Cascón. Uf, menos mal lo puedo matar con ataque ala. Porque puede ser, o sea, pudo haber sido problemático este Pokémon en un golpe crítico que se le agradece. A ver, ya solo le queda un Pokémon. Polución, mata al Snowball y espero que me saque otro Snowball o algo así para intimidar. Chimchar, bueno, no intimida ni nada, pero. Uy, pero es Shiny. Pero bueno, no pasa nada, al igual. A ver cuánto le quito. Casi lo mato. Mofa, pero porque utiliza Mofa en vez de atacarlo. A ver, mordisco. Esto sí me va a quitar. Bueno, no me quita tampoco mucho. Ataque ala y muerto. Le falta. Ah, le queda otro Pokémon. Y ojo que ese Pokémon no va a estar intimidado. Así que puede ser un problema. A ver, subo al 16 por lo menos y creo que aprendo un ataque no. Silicon. A ver, también muere de un ataque ala, así que no hay problemas. Y continuamos vivos, creo yo. Episodio 6 y continuamos vivos. Pero no creo que guarde mucho, o sea, que aguante mucho, no creo. Cuando haya una pelea con el rival o algo así, es que moriré. Es que este juego es súper difícil. Es súper difícil. A ver. Vamos a seguir hablando y espero capturar un Pokémon hoy para poderle liar. Creo que arriba. Arriba capturé. Sí, arriba capturé un Pokémon. Se me estaba olvidando. Pero creo que más adelante hay una cueva donde puedo capturar otro. Y espero que sea bueno, que no sea un Onix, ni un Rhyhorn, ni nada de eso. Bueno, un Rhyhorn no, porque ya lo tengo. Así que no valdría de nada. Se me ocurre que me reúnes unas medallas de gimnasio chino. Si lo haces, te encontrarás con montones entonces. La verdad no le pongo mucho cuidado a los diálogos porque ya todo el mundo se sabe esto y no me gusta gastar la voz en eso. Así que prefiero hablar de otras cosas. Pero ¿por qué no me dejan mover? Dios mío. Perdona que me he presentado, soy Jubileo TV. Quiero darte una cosa por permitirme ver este combate tan emocionante. La caja corazón, que no sé qué hace eso, no me acuerdo qué es. Pero me da igual. Sí, lo que sea, pero déjeme mover ya. Quiero irme acá. Por Dios, quiero irme. Quiero irme. Por favor, don, muévase. Gracias. Contra estos peleé leveleando. Contra esa creo que no. Y contra este creo que tampoco. Así que vamos a pasarlo rápido. Y vamos a capturar el Pokémon de ruta de acá. Allá creo que acá creo que hay un MT.
Uy, dos Pokéball. A ver, primer Pokémon de ruta que es algo bueno, que es algo interesante, que sea un Whopper. Uf. Puede ser interesante. Siempre y cuando no muera de un ataque tipo planta. Hasta que no evolucione no puede ser interesante. Hasta que no evolucione no puede ser interesante un Quaxer. Chapetón no. Me baja la precisión, ¿no? O se sube algo. Se debilitan los ataques tipo eléctrico. Pero al igual a él no le afectan los eléctricos. Así que solo por eso puede ser interesante, porque puede ser un pararrayos prácticamente. Chapetón lo. A ver, ¿puede ser interesante un Quaxer? Sí. Quaxer puede ser interesante, pero ¿a qué nivel evolucionado Quaxer? Ni idea. A ver, si le cuestan atraparse, me toca cambiar a Ron y atacarlo con Ron. Es que está al 6. Es que está al 6 y lo puedo matar. Con Ron no tengo más que seguridad que no lo voy a matar, digo. Ya, pero no, es que si tuviera algo con que intimidar o algo así. Sé que quita más, espera a ver qué quita más. Sí, necesitaba los datos, perdón. A ver, datos. Movimientos. ¿Cuánto quita ataque rápido? Quita 40. Golpes furia. Quitan 18 dependiendo de lo que ataque. Si atacado sería. Creo que es mejor utilizar ataque rápido porque. Por favor, no lo vaya a matar. No me lo creo. Uf, látigo. Me baja la defensa. Ojalá tuviera algo que me bajara el ataque. Pero bueno, otro ataque rápido. Por favor, no vaya a ser un crítico porque me pego un tiro. Gracias, pistola agua. A ver, ya tendría dos tipo agua. Pero claro, este es diferente porque no le afecta al eléctrico. Pero un tipo planta me lo mata de un golpe. Así que toca pensárselo bien. Pero bueno, lo capturamos y le pondré el mote fuera de cámaras porque hasta acá me despido. Y uff. Espero que les haya gustado y si llegaron a la saga, por favor, dejar su like. Así que nos vemos.